Estas imágenes grabadas por Oliver Gallego Enríquez forman parte ya de la historia del Real Ávila Club de Fútbol y por extensión de la ciudad, de la provincia abulense, toda una hazaña deportiva la que conseguía el Club Centenario, eliminando en la primera ronda de la Copa del Rey a un histórico de nuestro fútbol, al Real Oviedo, ahora en segunda división. Esta es una de las noticias de la temporada, podríamos decir. Menudo año 2024 para el conjunto más antiguo de nuestra provincia. El 5 de mayo de 2024 conseguía el ascenso, salía de tercera 22 años después. El 31 de octubre de 2024 también ya forma parte de esas fechas que todos vamos a recordar después de eliminar, como habéis visto, al Real Oviedo desde los 11 metros. Vamos a ver el resumen, vamos a escuchar a los aficionados. También a los protagonistas y a la gente de la Grada. ¿Cómo lo vivió la Grada en el Adolfo Suárez? Una noche de verdad para el recuerdo. Pero este no va a ser el único contenido, por supuesto, que vamos a tener en este programa al que os damos la bienvenida. Bienvenidos al programa de Deportes de la Ocho Ávila a la jornada del 4 de noviembre de 2024. A lo que estamos acostumbrados, a lo de casa, a lo de todas las semanas, pues también os lo anticipamos. Lo primero, que el Ávila Sala, Ávila Auténtica, sumaba un punto frente al Atlético Naval Carnero en segunda división de Fútbol Sala. Nos ha metido un gol faltando 20 segundos, ha sido un poco lo que nos ha lastrado en un segundo tiempo diferente, que en el segundo tiempo nos ha podido la para intentar ganar, nos hemos apelazado mucho. Hemos cometido errores infantiles, ellas han tenido bastantes ocasiones, pero bueno, jugado bien. El Real Ávila disputaba la Copa el jueves y ayer domingo la Liga también ganaba al Llanera 2-0 con goles de Mario Rivas y Jorge Campos. La sensación del equipo es muy buena. Veníamos de una semana de mucha carga de, de jugar la Copa del Rey a buen nivel y, y el equipo ha demostrado una vez más que, que estamos arriba y, y que seguimos ahí en, en la lucha. El conjunto de Miguel de la Fuente a estas alturas es tercero de la clasificación del Grupo 1 de Segunda Federación Regional de Aficionados. Hemos tenido el segundo derby entre abulenses de esta temporada. El Rayo Abulense perdía ante el Diócesis Ávila 0-2. Vamos a tener a los dos entrenadores aquí en el programa para que nos comenten cómo fue el encuentro en Santi y la Cultural Deportiva Cebrereña perdía, se le escapaba un punto por lo menos en el descuento ante el Calasanz de Soria. Vamos a tener esa entrevista de fútbol y vamos a cerrar también nuestro programa hablando de ciclismo, en este caso una entrevista con Emilio García. Tiene un presente tremendo, ya lo está demostrando y un futuro muy prometedor. Le vamos a conocer un poquito más, más allá de los logros que hemos ido contando aquí en la jornada, cuando se han sucedido. A lo largo de las semanas. Y respecto al baloncesto, atención a esto. Quedaban dos segundos, el marcador igual a 79 y Santo Cabrera lo decidía a favor del Hotel Cuatro Postes Ávila Auténtica del Boulevard. No había prórroga, ganaba el Óvila a Carvajosa. Teníamos muchas ganas de contar esto. Nos ha tocado, por fin nos ha tocado la lotería, no el tener la máxima ilusión con la Copa del Rey. Era un premio para todos, decía Miguel de la Fuente en la previa, y así se lo tomaron los aficionados, los abulenses en general, también los obetenses, no solo viniendo desde Asturias, sino desde otros puntos de nuestra geografía, desde Salamanca, desde Madrid, desde otros puntos de Castilla y León. Al final, 2.521 espectadores en la grada principal, en la cubierta y en las supletorias que se habilitaron para esta cita histórica. En los fondos había vida, más que nunca, así hablaban los aficionados. Es un partido muy especial, se si gane o no hay que disfrutarlo y ojalá de una buena versión el equipo. Y a ver qué pasa. Le veo muy fuerte al Real Ávila, está bastante bien el Ávila ahora mismo. Podemos ganar al Oviedo fácilmente. Yo soy del Real Oviedo de siempre, desde pequeñín, mi padre era del Oviedo, yo soy del Oviedo. Y, y nada, aquí estamos en Ávila, que yo encima por trabajo pues vengo muchas veces a Ávila y hoy pues es un día especial porque que venga aquí el Real Oviedo. ¿Quién va a ganar? que okay, podemos dar la sorpresa. Esto se gana 100%, o si no se gana, por lo menos disputarlo, porque esto es una, una oportunidad histórica y joder, hay que aprovecharlo y que la ciudad lo disfrute, y es lo importante. Ha sido muchos años luchando por el ascenso, el año pasado por fin se consiguió. Y este año la verdad, que pinta muy bien. Vamos, estamos en playoff de momento y muy contento con el Ávila. Si yo jugara en el Ávila, tuviera 20 años y pudiera jugar contra el Real Oviedo, me comería el campo. Entonces, sé que el Ávila va a hacer un buen partido, sé que está en su liga haciendo las cosas bien y va a ser difícil. Aquí en el fútbol no gana nadie, a nadie así sencillo. O sea que va a ser un partido difícil para nosotros también. A ver, estoy nerviosa. <laughs> a ver qué pasa. Pues yo tengo bastante miedo porque el Oviedo fuera de casa no juega muy bien. Venimos desde Oviedo porque bueno nunca dejamos este equipo y a ver si podemos ganar hoy. Y la verdad que he encantado de estar aquí en Ávila y nos reciben siempre bien. Estuvimos hace tiempo aquí y ascendimos eh, en Ávila y, está, y estamos todos muy contentos de, de estar aquí. ¡Ávila! Acento asturiano en la capital de la muralla y muchos aficionados también del Real Ávila que venían haciendo kilómetros. Para conseguir esa bufanda conmemorativa, los 11 elegidos por Miguel de la Fuente, Álvaro de Pablo, Alfa, Carlos Pascual, Ibra Dumbia, Fer Díaz, Jorge Campos, Alex Moreno, Adilson, Topper, Mario Rivas y Alberto Martín, por supuesto, se guardaba un minuto de silencio. En memoria de los fallecidos por las inundaciones que han afectado de manera principal a la comunidad valenciana, también a Castilla-La Mancha y a parte de Andalucía. Nuestro recuerdo también para ello y la solidaridad con los miles de afectados. Nosotros tenemos que contar pues lo que pasó. Hubo ocasiones y bastantes para los dos equipos. Dos categorías los separan, pero el Real Ávila, como decía Miguel de la Fuente, tenía que disfrutar y tener personalidad y lo demostró sobre el césped que estrenaba iluminación, que ahí lo estáis viendo, a lo mejor hay que corregir alguna cosa por aquello de las sombras, pero el Real Ávila no se achantó y ojo, ahí hemos puesto esta jugada no por el ataque, sino por la defensa de Mario Rivas que llega ahí desde el otro lado del campo para solventar esa situación del conjunto de Javi Calleja. Buscaban los dos la espalda del rival en esta ocasión. Masca se la dejaba clara a Álvaro de Pablo. Alfa, línea divisoria buscando el pase interior, lo encuentra para Topper, el 11 dispara y buena parada del guardameta francés del Real Oviedo. Otra opción, ganándola en línea de tres cuartos, Alex Moreno tiene dos oportunidades, la cede a la derecha, luego es Mario Rivas quien la quiere poner ahí y se le marcha por poquito el tiro con el interior. Alejandro. Topper. Imágenes ya de la segunda mitad. Ahí Alberto Martín, igual que el rival, la intentaba sacar el meter y al final ninguno de los dos se llevaba las manos a la cabeza. Jorge Campos, porque era clarísima. En el otro área, Álvaro de Pablo y la defensa. Que la sacaba. Atentísimos. Tenían que estar concentrados. Sobre todo en los balones parados. Que está generando peligro. En contra del Real Ávila. Sobre todo estas segundas acciones. El guardameta de nuevo. Atrapaba abajo. Vitolo sirviendo por la derecha. Y atención a esta jugada. La pone con la izquierda. Y Cayo López atrapa el portero. Decía también el entrenador de Valladolid que había que tener más pegada y sobre todo más intención. Al final de cada una de las partes, el encuentro se iba a la prórroga con empate a cero y no hubo demasiadas ocasiones. El miedo a perder por unos y por otros, pero más tenía que ganar sin duda el Real Ávila. Ese era el final del tiempo extra. Y se marcharon a los penaltis y se tiraron en el fondo donde estaba la afición del Real Ávila. Ahí estaba el cuerpo técnico, Miguel de la Fuente y Rafa López, eligiendo a los que iban a lanzar la arenga. La gente creía, se podía eliminar a un histórico, al Real Oviedo. Álvaro de Pablo detiene el de Santi Colombato. Era el primer lanzamiento. El en, los Encarnados con el 14, Alberto Martín lo transformaba. Álvaro Lemos era el segundo del conjunto obetense. Por arriba. Y un calmado en apariencia, Adri Carrión, se acercaba al punto fatídico, que fue de alegría para el Real Ávila. Afrontaba el tercero. Moyano. Al larguero y fuera. Si anotaba el Real Ávila, pasaba la ronda. Mario Rivas, el encargado, este sí que demuestra calma. Otra cosa es lo que llevaba por dentro. El 9, que está haciendo un inicio de temporada espectacular y no solo por los goles. llevaba a la historia al Real Ávila Club de Fútbol. Muchos se preguntaban, ¿por qué no lo celebra? ¿Por qué no lo festeja con sus compañeros al igual que hacía toda la plantilla? Pues la cuestión es que él es del Oviedo por lo que le viene de familia. Su padre, el mítico Antonio Rivas, fue un jugador excelso del conjunto obetense. Ahora se encarga de la cantera de este club. Y evidentemente, pues por respeto a sus raíces y a lo que él ha vivido, pues no lo celebró de manera excesiva. Pero claro que se alegraba. También su padre que decía incluso después que prefería que lo marcara, aunque el Real Oviedo quedaba eliminado. Como así sucedió. Pasamos a la sala de prensa. Esto decía Javi Calleja. Lo primero dar la enhorabuena a la vida, que ha competido muy bien. Es un partido muy serio. Y nosotros hemos sido incapaces de marcar, no soy capaz de abrir el marcador. Quizá bueno, eh, hemos intentado poner toda la carne en el asador, hacerlo lo mejor posible. No hemos estado acertados y ahora tenemos que pensar en la liga, que es lo nuestro, es nuestra competición, es lo que tenemos que, que mirar. Queríamos ganar hoy, hemos, como he dicho, hemos intentado desde el principio ir a por el partido y después con los cambios, pues eh, a ver si podíamos pasar a la eliminatoria, no ha podido ser. La tanda de penaltis no, no hemos estado acertados. Pues eh, enhorabuena, eso digo yo al Ávila y ojalá llegue lo más lejos posible. Ojalá llegue lo más lejos posible el Real Ávila que se quería centrar en la liga pero no quería dejar pasar una oportunidad así. Miguel de la Fuente. Creo que lo hemos hecho bien, ellos no han estado cómodos en ninguna parte del partido porque incluso con balón, nosotros en bloque bajo estábamos trabajando muy bien. Y luego, pues lo que no te dan las piernas o lo que no te da el fútbol te lo da la gente. Y teníamos jugadores que estaban en un nivel físico ya muy bajo, pero el empuje de la gente nos ha hecho aguantar hasta el final y luego pues los penaltis hemos estado hemos estado bien era una cosa que habíamos habíamos entrenado y bueno pues ellos eh, no han estado tan bien y bueno pues creo que en esta ocasión pues la balanza pues para el que más ilusión creo que, que le hacía de ganar la eliminatoria y bueno pues que en el fondo que lo veo que el, un equipo que, que tiene que caer bien a todo el mundo pero en el fondo, pues oye, pues que no dejaba de ser quitarse una pequeña espinita de aquel 1-5 en el playoff. Entonces, bueno, pues por la gente mayor yo me alegro mucho, siempre. Siempre, siempre hay que acordarse de los que nos trajeron hasta aquí, en lo deportivo y también en los despachos que hicieron posible, como dijimos el 5 de mayo, que el Real Ávila haya llegado vivo a ese centenario. Sí, hubo celebración. Real Ávila y Real Oviedo se midieron ya en la Copa en el año 90-91. En esa temporada pasaron los asturianos. En la fase de ascenso a segunda B, ¿os acordáis? 2003-2004. Y en la 2004-2005 también se enfrentarían en esa fase de ascenso con Antonio Rivas, por cierto, como entrenador del conjunto azulón. 1-5 en el Adolfo Suárez y 2-0 en la ciudad obetense. 20 años después, el Real Ávila se tomaba la venganza deportiva ante el Real Oviedo y llevaba a la cumbre a sus aficionados y al escudo. Vuelta de honor como los toreros, celebración y todo lo contamos también de aquella manera como pudimos transmitiendo sentimientos, aunque lo mejor es vivirlo en el campo, en nuestras redes sociales. Los programas y contenidos de La 8 Ávila no solo los puedes ver en la televisión, búscanos en redes sociales. Tenemos perfil en X, el antiguo Twitter. Somos arroba la 8 Ávila y arroba la jornada barra baja Ávila. Y no te olvides de suscribirte al canal de YouTube, La 8 Ávila, cerca de ti. Se tacha el nombre del Real Oviedo. ¿Y ahora qué? Pues el sorteo está pendiente porque no se han podido completar todas las eliminatorias a consecuencia de las inundaciones. Por lo tanto, esos partidos se tienen que disputar y no hay fecha para el sorteo de la segunda ronda de la Copa del Rey. Sí que es seguro que por el Adolfo Suárez, por el Vetusto Municipal Adolfo Suárez, pasará un equipo de primera división. Será entre el 3 y el 5 de diciembre. Por lo tanto, que sigan soñando los aficionados y nosotros lo contaremos. Una pausa y seguimos en la jornada. Después del alegrón de la Copa del Rey nos centramos en la segunda, lo primero, ya sabéis que así sucede esta temporada en la jornada, por lo tanto nos referimos a la Ávila Sala, Ávila Auténtica. Desplazamiento cercano. En esta ocasión, el conjunto abulense visitaba la pista del filial del Atlético Navalcarnero. El primer equipo es líder de la primera Iberderola, eso hay que tenerlo en cuenta. Tres puntos de diferencia a favor de las madrileñas, tras seis partidos disputados. Cristina Martín Lumbreras estrenaba el marcador en el 13, como habéis visto. Empataban las locales un minuto después para irse 2-1 al descanso. Por eso decía Paco Cabañas que les había hecho mucho daño ese segundo tanto apenas a unos segundos de irse. A la caseta del entreacto, en el 38, la dorsal número 2 de las abulenses ponía el empate definitivo. Siete dianas lleva Cris. En otros tantos partidos, en esos siete partidos, la jugada de Andrea Donaire la pone con la derecha y remata Cris. Empate a dos. Esta es la valoración de Mercedes Gómez Peque. El partido ha sido bastante igualado. Eh, la primera parte ha sido una lástima que nos vayamos al descanso con el 2-1 después de haber empezado ganando. Bueno, ya se han aprovechado sus ocasiones, es cierto que hemos pecado como siempre de errores en pases y en marcas y sobre todo también la segunda parte no ha podido ser para cualquier equipo porque ha sido un momento de muy correcalles, como hemos dicho, y muchos nervios. Yo creo que los dos equipos queríamos ganar. Y el conjunto abulense ha vuelto a sumar, que es muy relevante e importante. Estos son los resultados. Ourense 5, Amarelle 2, Ferrol 14, Gijón Fútbol Femenino 0, Vilalba 3, Leganés 0, Mioño 1, Alcorcón 2, Majadahonda 3, Muslera 2, Rodiles 2, Segosala 2, Bembribe 2, Meigas 0, y Atlético Naval Carnero 2, Ávila Sala, Ávila Auténtica 2. Y así está la clasificación: 19 puntos. Vilalba es el líder con 18. Majada Honda, tercera posición para Sego Sala. En la segunda parte de esa lista encontramos al Ávila Sala, Ávila Auténtica con 5 puntos. Ahora, posición número 13. La próxima jornada es la. 8 Ávila Sala Ávila Auténtica, Benbribe, el domingo a las 12, en el CUM Carlos Sastre, es decir, visita la capital de la muralla, el cuarto clasificado. No es muy habitual que suceda el que haya partido entre semana y también el fin de semana en esta ocasión, también en el Adolfo Suárez. Nos centramos en la Liga. Real Ávila, Unión Deportiva Llanera de Asturias, dos conjuntos que jugaron Copa del Rey el mismo día y que se fueron a la prórroga. En este caso, los visitantes ante la Cultural y Deportiva Leonesa caían en esa prórroga, no llegaban a los penaltis. Vitolo, capitán del Real Ávila, porque la alineación era Álvaro de Pablo, Alfa, David, César Llopis, Fer Díaz, Jorge Campos, Vitolo Adilson, Adri Carrión, Mario Rivas. Y Alberto Martín, es decir, siete repitieron respecto a la copa en el once inicial de Miguel de la Fuente, que estaba sancionado, pero bueno, estaba cerquita del banquillo. Eso sí, no pudo llevar a cabo en el área técnica en la habitual tradición de las botellas mirando, apuntando a la portería rival. Muy poquitas ocasiones, ¿eh? grabó Oliver Gallego, apuntó alguna por poner algo en su agenda. Elena Rodríguez, que era la compañera que estaba. Allí en el Adolfo Suárez viendo este partido como muchos aficionados. Y es que el Real Ávila ahora mismo está en un momento cumbre. Alguna llegada como esta, por ejemplo, de Davy por banda derecha, la esperaba atrás Jorge Campos, pero no llegaría ese cuero por parte del Llanera. Alguna ocasión viene de la parte de abajo, eso también es por algo. Las dinámicas tienen mucho que ver sobre el césped y en esta ocasión también se atisbó en el Adolfo Suárez. Esta la mandaron por arriba. Algún run, run, lógicamente, por lo que estamos acostumbrados. ¿Os acordáis de la jugada de copa en la que no llega el remate? Pues en esta ocasión tampoco. El centro desde allí, desde la parte izquierda. Topper se perfila para hacer la diagonal con su pierna buena, tiene que disparar con la derecha, reclamaba que le habían impedido rematar bien y por eso pedía la falta. El 11, el Abulén se la pone, se gana la disputa. Carlos Pascual prolonga y Mario Rivas la caza. En el segundo palo desatascaba una situación bastante complicada. Mario Rivas, Biondi en el 74-1-0. Carlos Pascual entraba por Alfa al descanso. Alex Moreno por Adilson en el 55. Topper por Fer Díaz y Dumbia por César Llopis y Pedro Méndez la rucea por Alberto Martín, esos fueron los cambios y algunas ocasiones más del conjunto asturiano. Esta, por ejemplo, la segunda jugada ...y Viti... que se encontraba con Álvaro de Pablo. Y esta es la jugada del 2-0, cabalgada de Adri Carrión, el de Valladolid se la deja a Jorge Campos. Y el 7 por fin, ve puerta, era el minuto 89. Cuatro días espectaculares en el Adolfo Suárez. Esto sí que hace afición y seguro que hace crecer a esa bueno afición encarnada que va... Al Adolfo Suárez cada vez en mayor medida. Escuchamos en rueda de prensa a Jorge Campos. Jornada 10, no llevaba ningún gol. El año pasado fui uno de los máximos goleadores y lo necesitaba. La verdad es que para mí para coger confianza y para mi autoestima va muy bien. Esperemos que siga así y que meta unos pocos más este año. Jesús Manuel Collado es el entrenador del Llarena. Que se nos escapan los tres puntos como viene sucediendo a lo largo de la, de la temporada, ¿no? Eh... fallamos muchísimo muchísimo. Tenemos muchas muchos acercamientos eh, hoy encima aparte de los acercamientos tuvimos claras ocasiones y en una jugada lógicamente si al final un equipo como el Ávila, un buen equipo, al final siempre va a tener su opción y la aprovechó y al final a partir de ahí pues lógicamente tiramos el equipo arriba y hicieron el segundo Labor de cuerpo técnico esta semana de los analistas, de los preparadores, de los entrenadores, de todos en general para la mejor gestión de la plantilla, para asegurar también un resultado vital como era este en el campeonato de liga Miguel de la Fuente. El rival también venía de una prórroga, venía de un viaje y ha sido acreedor a una primera parte de irse por delante. Pero nos, eh, no ha aprovechado su momento de partido y luego en la segunda parte, pues bueno, pues hemos ido creciendo, hemos ido generando más balón parado. Ahí sabemos que somos, que somos buenos. De hecho, el cambio de Ibrahim de Dumbiá era un poco pensando en eso, ¿no? en que ellos en algún momento meterían, meterían altura. Nosotros a balón parado creíamos que era un partido donde podíamos hacer daño, así ha sido. Y luego, pues bueno, pues hemos conseguido matar el partido y ganar 2-0. Eh, a un rival que bueno pues eh, está compitiendo muy bien y muy contentos muy contentos por ese nivel competitivo que está mostrando el equipo por tener 19 puntos a estas alturas de temporada en una permanencia que puede estar en 44 45 en volver a estar en puestos altos de la tabla eh, y bueno pues en ilusionar a toda la gente que de que lo que dijimos que es un viaje que queremos que nos acompañen porque puede ser puede ser muy bonito y está siendo precioso, Miguel de la Fuente, la época en la que tú también estás viviendo en el banquillo del Real Ávila. Estos son los resultados de la Jornada 10, Grupo 1, Segunda Federación, Laredo 1, Numancia de Soria 3, Gimnástica de Torrelavega 1, Salamanca UDS 2, Real Ávila 2, Unión Deportiva Llanera 0, Real Valladolid Promesas 1, Bergantiños 0, Compostela 1, Corucho 0, Pontevedra 1, Real Avilés Industrial 1. Deportivo Fabril 1, Guijuelo 0, Langreo 0, Rayo Cantabria 2 y Club Marino de Luanco 1, Escobedo 1. Con esto más el acumulado, sigue líder 24 puntos en Numancia de Soria, segundo el Pontevedra y tercero el Real Ávila Club de Fútbol con 19, es decir, a 5 de la primera posición. Espectacular arranque el de... El conjunto del Adolfo Suárez. Esa es la primera parte de la clasificación. Atentos porque noveno está el Salamanca UDS con esos 16 puntos. Ahora digo el motivo de por qué resalto al Salamanca mientras vemos la segunda parte de la clasificación y es que la próxima jornada es la 11, Salamanca UDS Real Ávila, el domingo a las 5 en el Estadio El Mántico. Llegan en buen momento los dos, por lo que se presume partidazo en tierras charras. Lo próximo es el baloncesto. Si te gustan los trabajos bien hechos, confía en Maderávila. Con la mejor calidad al menor precio. Profesionales a tu medida. Servicio integral en carpintería de madera desde la fábrica hasta tu hogar con una atención personalizada. Rápidos, eficaces, serios. Visítanos en maderávila.es. Calidad en el acabado. Baloncesto en el Carlos Astre, el Hotel Cuatro Postes Ávila Auténtica del Boulevard recibía alcoholista al colista Carvajosa de Salamanca. Pese a un buen primer cuarto de los verderones, los de Antonio Deniz se iban por debajo en el marcador al descanso 41-43. El tercer tiempo se lo adjudicaba en anotación el cuadro visitante y a falta de dos segundos, como hemos visto al inicio, estaban empatados a 79. El lanzamiento de dos de Santo Cabrera daba la victoria al Óvila, 81-79. Cabrera remata la obra de Linde, titulaba la crónica diario de Ávila, no es para menos. Por los 35 puntos de Mario Linde en este partido, en el último cuarto, Linde anotó 14, 8 de ellos de manera consecutiva. Destacamos a Linde también los 15 puntos de Estefanuto, 14 de Santo Cabrera. El Óvila es cuarto, con 3-1, es decir, 3 partidos ganados, 1 perdido. La próxima jornada toca desplazamiento, no a Galicia. Asturias, Universidad de Oviedo espera, es sexto el conjunto asturiano con 2-2 en esa clasificación. El partido es el sábado a las 7 de la tarde en Clave Nacional Motocross. Campeonato de España de Motocross de las autonomías en Osuna, Sevilla, tres representantes de Ávila. Carlos Martín, Celso Rodríguez y Manuel López con Castilla y León. En 85 centímetros cúbicos, ahí los estamos viendo, segundos Castilla y León con Carlos Martín Jiménez y Celso Rodríguez más Hugo Herranz. Subcampeonato logrado gracias a que Carlos era segundo en la primera manga y tercero en la segunda. Celso quedaba sexto y octavo en élite, cuarto puesto con Manuel López Carreras junto a Rubén Herrera y Marco Alonso. Castilla y León ha quedado tercera en la general absoluta teniendo en cuenta ambas categorías. Regresamos a nuestra capital para hablar de atletismo. En este caso, Campo a Través, el Cross, undécima edición del Cross Popular Escuela de Atletismo Ciudad de Ávila, organizado por el Puente Romanillos, con más de 200 atletas que estuvieron allí, en el Parque Natural del de Soto, que vuelve a demostrarse como una instalación propicia para ello y que puede dar mucho de sí en este deporte. Entre las diferentes pruebas, se superaban los 200 participantes. En categoría absoluta, el podio fue para Alejandro Galindo, Guzmán Caballero y Ryan Barcala. En chicas, Carla Jiménez, Marta Martín y Beatriz Gil fueron las mejores tras cinco kilómetros. El deporte hay que abrir a todo el mundo las puertas y esto venimos a divertirnos, venimos a competir, pero sanamente. No a decir yo soy el mejor y los demás no. Aquí venimos todos y que ahí cabe todo el mundo. Es un cross que es, ya es, es, está sentado en el calendario, que es uno de los cross más importantes a nivel de escuela y a nivel de, de Ávila, capital. Y creo que bueno, vamos a disfrutar de la mañana. Los atletas que vienen no pueden faltar, los de Ávila, que siempre son buenos atletas y están compitiendo a nivel nacional e internacional algunos. No me olvido de otros resultados, en este caso muchos han estado de puente, como por ejemplo los del Tierra Castellana Ciudad Arévalo, porque no ha habido jornada en tercera de fútbol sala, tampoco en la Liga Nacional Juvenil de fútbol donde tenemos al Dioces Ávila Aqualia, en la Primera Regional Femenina, sí han competido las chicas de la Milagrosa Real Ávila, perdían en el campo de la Virgen del Camino 6-1 y atención porque ya ha sido Sin Miguel Sin Miguel Ángel San José en el banquillo que ha permanecido al frente del cuerpo técnico de este equipo cuatro jornadas, al parecer, ahora ya se va a hacer cargo el Real Ávila de manera exclusiva. En esta ocasión no presentaban entrenador como ha sucedido al principio de la campaña, sin competición en la segunda regional femenina, donde tenemos también al equipo del Diose. Y en cuanto a la regional de aficionados, el derby entre el Rayo y el Dioces. Ávila Ucap, 0-2 para el conjunto de Iván Lastras, los dos goles de Antonio Collado Díaz Mini Super en el 13 y en el tiempo añadido, y la Cultural Deportiva Cebrereña que perdía en el Mancho Ángel Sastre, 1-2, se adelantaba con gol de Juli, pero marcaban dos goles, uno al final del partido, el Calasán de Soria, para llevarse los tres puntos. Por lo tanto, esos han sido los resultados. La próxima jornada... La vamos a contar con los entrenadores, tanto del Rayo como del Dioce, que ya están por aquí, en los estudios de la 8 Ávila. Voy a contar la próxima jornada, la 9, en la Regional de Aficionados Grupo A, pero a lo largo de la entrevista, porque ahora nos vamos a centrar en ese derbi abulense que tenía lugar en Santo Espíritu y tengo para desarrollar este contenido... A los dos entrenadores entiendo que más relajados que ayer en esa instalación municipal. Iván Lastras, buenas noches. Buenas noches, Robert. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Isma Tirat, buenas noches. Buenas noches, Robert. Más relajados, entiendo, sí. aunque esto de la tele es más o menos habitual. Iván, tú ya has hecho unas cuantas. Tú, Isma, lo estás cogiendo ya el truco, ¿no? Sí, un poco, pero bueno, eh, siempre es bueno hablar cara a cara cómo fue el partido eh, lo primero yo decía el lunes pasado que iba a ser en el santiago sanzarcones en el seminario porque hubo un problema en cuanto a mm, solicitar el campo y ponerlo. Hubo esa confusión, pero que no fue más allá de, de un error a la hora de solicitar el campo, Isma, que yo lo dije sí. porque era lo que figuraba en la web de la federación en ese momento. Nada, nada, nosotros este año jugamos en Santi Espíritu también y fue un error de la, de la aplicación, así que bueno, no, no fue ninguna encerrona ni nada de eso. Oye, pero eh, que dentro sí. de todo eh, podía, podía haber sido así, Iván, vosotros eh, a la hora de este partido, jugando de visitante en el vestuario visitante, pero en casa, es también un poco raro, ¿no? Pues sí, es cierto que ayer, eh, bueno, recuerdo ir a Robert que, se, que cuando veníamos del descanso se metió en el vestuario uno o estuvo a punto de hacerlo. Eh, yo le dije a los chicos, hubiéramos firmado tener una jornada este año fuera de casa jugando en, en nuestro campo. Así que, bueno, si hubiera tocado jugar en el seminario, ya se lo advertí a los jugadores que, que tenemos que estar predispuestos a jugar donde el calendario mande y donde el rival mande. Así que no hubiera sido ningún tipo de excusa. La cátedra es que tiene mucha esencia, Isma. Sí, nosotros como, la sentimos como nuestra casa porque empezamos ahí todos los partidos, pero bueno, este año pues por el tema de entradas pues hemos tenido que cambiar el lugar. La, la llevamos en el sentimiento, pero bueno, en Santiago Espíritu también se nos está dando bien, así que sin ningún problema. Y a ti, Iván, ¿qué te voy a decir de la cátedra? Si es que tú la has conocido de tierra y has llevado el brazalete de capitán y has jugado ahí de granate. Fíjate los que nos están viendo que dirán, ¿qué dice este, los más jóvenes? De granate, el ADE. Pues sí, a mí es un campo que me trae muy buenos recuerdos porque allí me he criado y allí he dado mis primeros pasos en el fútbol hasta que terminé la época de juvenil y muy orgulloso de ello. Siempre lo digo, que, que siempre juegué en la zona norte. Hay gente que se extraña, que, que cuando hablas de, de ello en el mundo del fútbol se creen que pues yo jugué en el 12 y en el 12 no llegué a jugar nunca. Así que pues para mí el seminario y la zona norte son siempre sentimientos muy muy bonitos. Claro que sí. Isma, el Rayo 12, ¿cómo llegabais? ¿Cómo lo afrontabais? ¿Cómo fue la semana para vosotros en esta categoría en la que eh, os estáis rodando, os estáis estrenando? ¿Cómo es un derby de Ávila para vosotros, para el Rayo? Pues sobre todo quitar peso de, a los chicos de, sobre el partido, porque básicamente pues muchos de ellos no están acostumbrados a esa tensión, vienen de fútbol base que a lo mejor no han sido, digamos, han entrado en dinámicas tan... De, de, de tener tantos focos delante, ¿no? Pero bueno, tranquilizando a la gente, sobre todo en esa tarea psicológica, y una semana normal, eh, trabajando un poquito las debilidades del rival, cómo podíamos hacernos fuertes y poquito más, sobre todo, pues eso, quitarnos un poquito ese complejo de inferioridad que en estas categorías, pues te enfrentas a rivales, pues como puede ser el dioces de Iván que que todo el mundo sabe que es un equipo bastante fuerte, y bueno, sabiendo que luego dentro del campo cualquier cosa puede pasar. Pregunta común, porque eh, en tercera ya hay un, algo más, eh, en segunda federación ya ni te cuento, pero en regional de aficionados, ¿cómo preparáis vosotros con vuestros ayudantes, con todo el cariño, con vuestro cuerpo técnico estos partidos? No sé si tenéis acceso a vídeos, eh, también está obligado el equipo local a grabar los encuentros. ¿Cómo es vuestra preparación, lo que se denomina y dicen tanto en inglés el scouting? Eh, la labor de ojeadores y de planificación. Iván, en vuestro caso, y también ahora pregunta compartida con Isma. Bueno, pues nosotros eh, lo que incidimos desde el lunes es que teníamos que tener el máximo respeto por el Rayabulense. Eh, desde aquí quiero alabar el trabajo que están haciendo, eh, porque tienen muy pocos años de, de, de vida, por así decirlo, y oye, eh, creo que el ascenso está siendo meteórico, así que desde aquí desearles que ojalá se asienten en la categoría, que asienten en el proyecto, porque creo que es muy bueno para el fútbol de Ávila. Respecto a la preparación de partido, como te digo, eh, incidimos el lunes que teníamos que tener el máximo respeto por el rival, que los tres puntos eran igual de importantes que los que habíamos conseguido la semana anterior contra el Turegano, y creo que los chicos así, así lo hicieron ayer. Eh, yo les dije que nosotros íbamos a, a sacar el mejor equipo y creo que es la mejor manera de mostrar respeto por el rival, es así de claro y así fue. Eh, sí que tuvimos eh, acceso a, a vídeos de, del Rayabulense, nosotros todas las semanas, el jueves, eh, una hora entre el entrenamiento sí que hacemos sesión de vídeo, y vamos haciéndolo. Pues desde que yo cogí el primer equipo y esta semana no iba a ser menos, así que preparamos la semana eh, bueno en función un poco de, de fortalezas y de ideas del rival, pero siempre creo que partiendo de lo que, de lo que haces el resto de la temporada y bueno, así fue un poco eh, la preparación de partido y incidiendo sobre todo en cosas que creíamos que debíamos eh, pues, eh, pues tratar de hacer el sábado para ser superiores al rival. Isma, ¿cómo es tu metodología? Pues eh, solemos, tanto Víctor y yo, ver al rival en, en terreno de juego, sacar nuestros apuntes, nos, ver, puede resultar un poco curioso al espectador que hay veces que nos ven con, con el cuaderno. Y luego, pues también, ahora, eh, pues, a medida que avanzan de categorías, pues muchos partidos están grabados, pues solemos ver varios partidos, los ponemos en común, vemos eh, la capacidad de cada futbolista y luego eh, hacemos un PDF a los chicos y lo explicamos en la sesión del viernes antes de iniciar el entrenamiento. Quedamos una hora antes y vemos ahí un poquito las cositas. Es que eso es lo que quería mostrar, ¿no? Que no solo es llegar los sábados o los domingos a Santo Espíritu, ponerse la camiseta, ponerse la sudadera en el área técnica y, y jugar, sino que hay muchas cosas detrás. Vamos a ver imágenes de ese encuentro para hablar precisamente de cómo se desarrollaba el derbi en Santo Espíritu, en el que se adelantaba el dioce, ¿cómo está Mini Super? Iván. Pues sí, eh, precisamente nos está dando lo que nos faltó el año pasado. Eh, ayer hablaba con, con parte de una parte del cuerpo técnico del Rayo y me venía a decir que este año les estaba penalizando la falta de gol. Me sentí muy identificado porque nosotros el año pasado en tercera, pues teníamos pocas y las que teníamos no las hacíamos. Este año es cierto que estamos teniendo eh, muchas más ocasiones y, y es verdad que estamos teniendo más efectividad. Creo que ayer de hecho nos penaliza que que no cerramos el partido y, oye, hasta el final hubo incertidumbre el resultado, pero, pero de tres que tuvo, una se la paró muy bien Kuki, que hay que darle valor, y las otras dos pues, pues las, las, las convirtió en gol, que para nosotros pues es muy importante tener ese tipo de jugadores que, que las ocasiones que, que tenga las materialicen. Antonio Collado Díaz, que está picado también con su hermano Super en eso de los goles, el otro día Super metía dos, se enteraba él al acabar el partido, pero bueno, ese es un pique muy sano. Isma, vosotros estuvisteis en el encuentro y estar, en este caso 0-1 con un Dioce que está como está con la, el apoyo también de la afición, que también se deja notar, eh, para vosotros era estar en el partido, no era una mala situación. Totalmente, de hecho, incidimos en eso, en hacer el partido denso, no denso de faltas, sino posesiones lentas, ralentizar lo más, lo, lo más eh, posible, porque quieras o no, desde sano con espacios, es un equipo muy vertical y, como ha dicho Iván, tiene un futbolista que, que es bastante habilidoso y que da gusto, encima abulense, eh, mini super. Pero bueno, todo eso nos fue dando más fuerza, sabíamos que eh, manteniendo el resultado íbamos a tener alguna. Y al final, pues mira, estuvimos ahí hasta el final. Ellos sí que tuvieron también sus ocasiones, hay que decirlo. Pero bueno, eh, en ese sentido, pues estuvimos vivos hasta el final, que bueno, que siempre da la bar ¿Cómo está siendo el Rayo sí. esta temporada? Con el paso de las jornadas eh, más asentados, está viendo sí. más eh, competitivos. Eh, sí. Da igual el rival que esté delante, pero con lo que se suele decir de vuestra liga, que ha pasado ya también por Santo Espíritu, en ese tú a tú y sacándolo adelante, ¿cómo os estáis encontrando? Y sobre todo, ¿qué puede ver el espectador que todavía no se haya acercado en vuestros partidos? Sobre todo, lo que el presidente siempre está muy, muy pendiente de ello, el tema económico, el tema de infraestructura, tenemos que dar las gracias a toda la gente de Ávila que nos apoya, por aportándonos lo, lo poquito que nos puede aportar que en ese sentido es una de las cosas que incidimos a cada jugador, que salgan al campo a dejarlo todo, pues por toda esa gente que hay detrás y una de las cosas, ya un poquito a nivel futbolístico, pues sabíamos que es una categoría bastante dura, que es el preludio de, de una tercera división donde los equipos están bien rodados y hay jugadores que que son de mucha calidad, pues el caso por ejemplo de Sergio Madrigal, el del Calasanz o Mini Super, gente que que te va a exigir más, ¿no? Pero por eso la planificación la tuvimos que cambiar, totalmente era, eh, diferente a provincial, y en función de eso actuamos. Iván, el 12, el otro día yo comentaba con Lara Jiménez, con la psicóloga deportiva que tiene aquí la sección del punto extra, que hay que crear una categoría intermedia para el 12, es decir, en tercera, se sufre mucho, estuvisteis a punto, no lo quiero recordar, pero tres, cuatro goles faltaron para quedarse en la categoría, y en regional, pese a todo el esfuerzo, y lo alabo eso del esfuerzo, Parece incluso fácil que ganar los partidos, pero no lo es, y por eso alabo también vuestro nuevo trabajo. Bueno, eh, ya he hablado con varios entrenadores del grupo y la sensación que tienen es esa: que está mal decirlo, pero que nos vamos a pasear, y eso no es así. Eh, creo que ayer se ha visto que un equipo que acaba de ascender nos puso las cosas muy difíciles hasta el final y tuvo, y tuvo sus acercamientos peligrosos al área, así que eh, para nada está siendo fácil ni va a ser fácil. Es cierto lo que, tú, lo que tú dices, que a nosotros la tercera de los años que hemos estado se nos ha quedado grande. Eh, los chicos dan todo lo que tienen, pero la sensación es que no nos da para mantenernos en la categoría. Y es cierto que en regional pues, tenemos eh, más facilidades, no nos vamos a engañar. Pero, eh, como te digo, vamos a darle valor a lo que estamos haciendo. Eh, no hay que desmerecer a ningún rival, porque cualquiera nos está demostrando que puede, que puede competir a cualquiera. Eh, los derbis de Ávila son ya habituales, eh, ahora en categoría regional, se estrena el Rayo Abulense. ¿Tú qué dirías pues eso, de esos encuentros en los que tenemos que disfrutar, tenemos que disfrutar del fútbol y, y de vivir ¿no? esas citas entre gente conocida, entre amigos, incluso hermanos, que también ha sucedido en el anterior caso? Bueno, pues eh, creo que el claro ejemplo es el partido de ayer. Eh, los protagonistas fueron los 22 futbolistas más los que entraron desde el banquillo. No hubo ningún incidente que lamentar. Es cierto que, que Alberto, jugador del Rayo, tuvo la mala fortuna de, de tener una, una lesión. Esperemos que no, sea de, que no sea grave y que pronto pueda estar con el equipo. Pero fuera de eso, bueno, hubo algún encontronazo lógico y normal de cualquier partido. Cada uno defiende sus colores y su... Y su camiseta, pero, pero creo que la agrada, oye, hubo un ambiente de fútbol, entre los banquillos también creo que hubo respeto y, y, y las cosas fluyeron, así que creo que el partido de ayer es el ejemplo para, para los siguientes adredes que vamos a tener, a ver si hay el mismo comportamiento por parte de todos. Tres equipos de Ávila, no me olvide de los árbitros. Isma, ¿cómo está siendo también para vosotros lo que decíamos antes, esa adaptación a la categoría? ¿Tú como entrenador, en lo personal, te ves esa evolución? Sí, porque si ya en provincial también él echaba bastantes horas, quien me conoce, pues eh, nos gusta mucho esto del fútbol, lo vivimos, pues en esta categoría te exige un poquito más. Pero bueno, organizándose uno bien y con sus quehaceres y todo, pues, pues lo, puede, lo puede lograr. Y muy al hilo también de lo que decía Iván, que lo que hubo ayer también, referido al partido, pues, pues fue una mente sano de fútbol, pues nos gusta competir y tal, pero que no haya rivalismo entre los clubes abulenses porque. Cuanto más altos lleguen los clubes abulenses, pues todos nos alegramos. Sí. 22 puntos líder, el dioce, en la posición número 12, la cebrereña, con ocho puntos y un punto menos 7, decimotercero, el rayo abulense. ¿Cómo lo veis? Eh, estamos en el inicio, en el preludio. Se ha rodado ya mucho, pero ¿se va a hacer largo esto, Iván? Pues sí, es cierto que hubiéramos firmado este arranque por nuestra parte, no nos vamos a engañar, pero esto acaba de empezar llevamos un tercio de la competición, queda muchísimo. Las vacas flacas van a llegar, ahora lo típico de que eres muy guapo, de querer muy bueno, y cuando haya dos resultados que no acompañen, ya ni eres tan guapo ni eres tan bueno. Así que pies en el suelo, eh, dando valor a lo que estamos haciendo, evidentemente, pero eh, es una carrera de fondo, las notas son en mayo y creo que debemos seguir trabajando. Y bueno, es cierto que nosotros, eh, pues por fortuna o por, por lo que sea, estamos allá arriba, y lo que deseo a los, dos equipos de, a los otros dos equipos de Ávila es que... Es que empiecen a coger puntos y salgan de ahí abajo porque creo que tienen equipo para ello. Dices tú por fortuna, yo creo que por trabajo y también por los resultados. Siete victorias, un empate y las lesiones que tienes. Igual ahora también lo vamos a comentar en cuanto a la plantilla. Pero los chavales que han salido de liga nacional, ojo, ¿eh? lo que están rindiendo. Pues sí. Yo hace una semana lo hablaba con Sergio y así le daba valor a lo que están haciendo. Van primeros en su categoría y encima el claro ejemplo. Ahora es ya para... segundos. Segundos, bueno, con líder, eh, pero creo que lo que están haciendo es formidable porque, aparte, nosotros eh, tenemos hasta siete bajas en el primer equipo. Es verdad que ya Hitor ya la semana pasada entrenó con el grupo. Eh, bueno, tuvimos el infortunio de Palonero que el jueves tuvo una dolencia y, y ayer tampoco quisimos forzar, pero como te decía, el ejemplo claro está en Fabio, que ya ha jugado cuatro o cinco partidos de titular con nosotros y está mostrando un nivel altísimo. Y creo que el que se acerca es ayer a ver el partido, pues así lo vería. Así que muy agradecido por la labor que están haciendo esos chicos. Y como siempre les digo, son parte del primer equipo porque así lo sentimos. Queremos ver a todos en el campo operator especialmente, ¿eh? porque da una turra entre los banquillos. Sí, 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 sí. Es un chico que lo vive mucho. Eh, bueno, para nosotros tener un jugador de sus características es importantísimo, dentro y fuera, lo que aporta. Eh, yo os lo digo a los chicos jóvenes que se empapen de él porque es un chico que, que oye, lleva muchos años viviendo de esto. Que ha estado en vestuarios profesionales, que viene a ascender a la Segunda Federación, de ser el máximo goleador en el Grupo de Madrid. Pues oye, eh, deseando tenerle con nosotros, ya, ya está muy cerca, puede ser que este fin de semana incluso ya, ya entre en convocatorias y que, aparte de la turra que tú dices que da fuera del campo, que es verdad, yo más de un día me he tenido que dar la vuelta y decirle, cállate, que te conocen, y de hecho algún día en línea se ha dado la vuelta y le ha dicho, te conocemos de sobra, cállate. Pues, pues ten, deseando tenerle dentro porque sabemos que, que si está al nivel que todos esperamos, tiene que aportarnos mucho. Menuda calidad de extremo, de delantero, de media punta, de donde le pongas. Isma, en cuanto a la plantilla, yo creo que también alabanzas a los tuyos porque eh, hubo que hacer la plantilla de la manera que hubo que hacerla, porque ha habido también bajas en este camino y porque os tenéis que adaptar a, a lo bruto, casi. Sí, a ver, eh, yo creo que incidimos en que lo importante es el colectivo, siempre que sí que es cierto que te falta pues eso algún jugador por, por alguna lesión pero el que viene detrás lo va a hacer, lo va a hacer también bien así que bueno los, sobre todo teníamos que adaptarnos y a pesar del tiempo de todo y en ese sentido pues, pues con eso luchamos pero que tampoco tiene que ser un obstáculo porque la, están rindiendo bien y a medida que pasan las jornadas vamos notando mejoría a nivel competitivo y que esto es lo bonito, ¿no? el llegar los domingos, ver fútbol y que para los aficionados, también para los que acudimos a trabajar, que no deja de ser un trabajo bonito, nos divertimos con el fútbol. La próxima jornada, Dioce Internacional Vistalegre Alegre el sábado a las 4 en esa instalación en Santo Espíritu, Astudillo Cebre también el sábado a las 4 y el domingo a las 12 Burgos Internacional Fútbol Rayo Abulense. Isma, ¿qué esperas de esa cita? Iba a decir obligados a puntuar, pero es que eso sucede en todas. Todos los partidos son importantes y más en esta liga que arañar cualquier punto a la hora de la salvación, vamos, te da, te da la vida. Ya conocemos al rival porque hemos estado viendo varios partidos de ellos. El viernes transmitir el informe a los chicos, así que nos espera también un rival duro. No es aquí, no vienen rivales blanditos todas las semanas. Internacional vista alegre, Iván. Bueno, pues conozco bien al entrenador, a Carlos Aguilera, se sacó a los carnes entrenador conmigo, esta misma tarde me ha puesto un mensaje ya diciéndome que nos portemos bien el fin de semana, eh, conociéndole y sabiendo el equipo que ha hecho, sabemos que va a ser un rival muy complicado, muy competitivo, que defensivamente es muy sólido, ahí están los números, ha encajado poquísimo. Así que bueno, eh, una vez más, partido complicado y, y bueno, vamos a trabajar durante la semana para llegar en las mejores condiciones al fin de semana. No me olvido de la noticia de los últimos días en cuanto al fútbol y al deporte de Ávila en definitiva. Los tres que estamos aquí delante de la cámara no estuvimos en el Adolfo Suárez por diferentes motivos. Ellos porque entrenaban y yo pues porque un día tenía que faltar y justo coincidió en ese. Vosotros entrenando estabais pendientes, evidentemente centrados en lo vuestro, pero Iván, no sé si incluso desde Santo Espíritu se escuchaba algo de Adolfo Suárez. Sí, sí, se oía, se oía. Y cuando salimos de entrenar, eh, corroboramos las sensaciones que teníamos en el campo. Yo recuerdo Robert que vino varias veces en el entrenamiento, por pues debe estar la cosa bien para el Ávila porque se oye mucho alboroto y bueno, así fue. Oye, darle mucho mérito a lo conseguido, no todos los días se elimina a una segunda división, a un equipo de fútbol profesional. Creo que la temporada que está haciendo el Ávila es magnífica, el, el trabajo está siendo formidable, así que merecido premio ahora que venga un Primera División y oye, que lo disfruten y que, y que seguro van a competir porque están demostrándose un equipo muy fiable. Que lo disfrutemos todos, Irma. ¿Vosotros tenéis a alguien con el móvil que iba informando o sí. hicisteis un paréntesis en el entrenamiento y luego ya os centrasteis en ello? Pues hubo parte de la directiva que sí fue a ver el partido. Y bueno, los que el cuerpo técnico y los jugadores pues nos quedamos entrenando y teníamos a Carlitos a y Carlitos Móriz informándonos de la situación. Y de hecho se escuchaba con el eco desde el seminario el partido. Aquí. Ah, sí. eh, eso Estamos. fue referencia y para recordar. Vosotros sí. estuvisteis en aquellas del Oviedo del 2004 y 2005. ¿Tú cuántos años tenías? Tú nada. Yo creo que tenía como 5 o 6 años y lo claro. estaba escuchando en Punto Radio con Soto. <laughs> me, acuerdo, me acuerdo de eso. Me gusta a mí ese hombre sí, sí. y que diga lo de Punto Radio, porque alguno más estaría sí, sí. por ahí cerca. Iván, tú te acuerdas de aquello? Sí, 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 lo recuerdo, porque además Félix, el portero de aquella época, ha sido parte de nuestro cuerpo técnico estos años y hemos hablado alguna vez de ello. Así que el otro día, oye, pues creo que para esos jugadores vi una foto de Dani con Cervero, de, de Félix también con Cervero. Pues oye, recuerdo el bonito de aquella eliminatoria. Es verdad que, que en su día al Ávila le tocó sufrir, pero bueno, en el fútbol la revancha siempre llega y mira que, de qué manera. Es la ¿Hemos podido volver al Oviedo? Yo recuerdo una frase saliendo del Adolfo Suárez cuando el 1-5, que una familia de Oviedo se acercó a mí, que yo iba pues eso, con la cabeza agachada y me dijo, no te preocupes, hombre, que podrás decir siempre a tus hijos que el Oviedo os metió cinco. Bueno, pues ahora podemos decir que nosotros eliminamos al Oviedo de la Copa del Rey. Para la fecha de diciembre procuramos estar, si eso en el Adolfo Suárez, nos vemos allí, ¿os parece? Y vemos el partido. Vale. Bueno, pues si nos lo permite sí, la agenda de nuestra categoría, así será, porque creo que, que todo, toda la gente de Ávila debe apoyar al equipo de la ciudad, por supuesto. Y así lo hacemos nosotros apoyando a todos los clubes, a todos los deportistas. En este caso hemos hecho este análisis del Rayo Abulense, Dioce, ISMA. Iván, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en la jornada, que nos vemos en los campos, en las instalaciones, en entrenamientos, a donde sea. Y muy agradecido por esta deferencia que habéis tenido con nosotros, por estar aquí en el programa La Jornada, ¿vale? Gracias a ti, Robert, por la labor informativa. Gracias, como siempre, a vosotros. Pues gracias a ellos, en representación de los dos clubes, cerramos el capítulo de fútbol, pero nos queda hablar de ciclismo en el último bloque de La Jornada de este lunes. El último bloque de La Jornada se lo dedicamos al ciclismo y miramos primero a Galicia. Porque en Pontevedra se ha disputado el Campeonato de Europa de ciclocross. En la primera jornada competían los máster. Y así se escuchaba el himno de España en honor a Maite Infante. Han sido ellos los que han conseguido las primeras medallas. Maite Infante familiar, campeona de Europa en la categoría 55-59 años. Oro para la corredora del Arenal y bronce para el sotillano Ernesto Gallego Palomo. En su caso, entre los de 70 y 74 años. Así recibía la medalla de bronce. No eran los únicos que estaban allí en Pontevedra, pero esos son los resultados que destacamos. Y ahora una entrevista que yo tenía muchas ganas de realizar por el año que ha tenido, por lo que ha conseguido y por el desarrollo, la evolución deportiva y yo creo que también personal de este muchacho que ya tengo aquí, que viene desde Pesquera, desde Piedradita. Y se llama Emilio García, muy buenas noches. Hola, encantada de estar aquí contigo. Yo encantadísimo de conocerte, de tenerte aquí, de estar también con, con tu madre en este caso, que ha venido a la jornada. Pues la intención es conocerte, uh -huh. profundizar un poquito más en ti, porque a lo largo de esta temporada y también de la anterior hemos dado resultados buenos, muy buenos tuyos, pero también queríamos conocerte. ¿Quién eres? ¿Cuántos años tienes? ¿De dónde eres? Un poco sitúanos. Como si fuera una ficha, no te voy a decir policial, como una ficha de instituto de estudios. Sí, eso es, pues soy un chaval normal y corriente, de, tú lo has dicho, de Pesquera, un pueblo al lado de Piedraíta. Y nada, empecé en el ciclismo hace cuatro años, eh, cuando era cadete en esa época. Y nada, empecé porque siempre en casa ha habido bicicleta y siempre nos ha gustado por parte de, mi, parte de la madre, por parte de mi familia. ...de mi madre y por parte de, la de mi padre también... ...y bueno, empecé con una bicicleta de mi padre... ...bastante antigua... ...y ya bueno, me fue picando un poco el gusanillo... ...ya me dejó un, una bicicleta más... ...más moderna, el hermano de mi madre... ...y bueno, ya empecé a competir con... con el equipo de Bejar que se llama Moquisai Juelo". Eso te iba a decir, con un conjunto charro... ...lo de la bici está muy bien... ...pasarlo bien en verano... Sí. Eh, ...pero luego a la hora de entrenamientos y de competir... ¿Cómo ha sido desde cadete que ya es una edad y una categoría en la que se empieza a descubrir ¿no? si, si te gusta o no el deporte en este caso tú has continuado cómo fueron tus inicios a la hora de eso de, de ya de esforzarte de tener una responsabilidad en cuanto a los entrenamientos bueno eso es, tú lo has dicho es una responsabilidad que tú te pues te, eso te va gustando lo vas intentando cada vez más eh, y es casi por gusto yo lo digo a todos los chavales que empiezan y yo que sobre todo que disfruten porque de eso se trata la bicicleta y que pff, todavía en junior en cadetes pues cada vez se va profesionalizando más la cosa pero yo creo que el objetivo es disfrutar y, y estar contento con lo que uno hace. Y tú has tenido un año 2024 ¿Cómo lo definirías? Espectacular la verdad, muy bueno muy bueno, mejorable pero pero bueno muy bueno muy bueno. Mejorable en qué Emilio? En todo siempre se puede mejorar un poco. Vamos a ver imágenes de una de las carreras en Portugal, de uno de los hitos, podríamos decir, de esta temporada, porque ocho triunfos. Así ocho ha sido, es. ¿no? Ocho triunfos, ocho triunfos. En crono, por arriba, con el equipo, ¿qué es lo que mejor se te da a ti? ¿Cuáles son tus condiciones mejores o cómo te defines tú como ciclista? Bueno, en el terreno que mejor me encuentro es en la subida, pero bueno, me defiendo bien en la contrarreloj. Y bueno, en el llano no no se me da, bien, o sea, no se me da mal, pero, pero bueno, donde mejor se me defiendo es, es en la subida, sí. O sea, que cuando pica para arriba es cuando hay que decir que, que Emilio ataca, ¿no? Por el pinganillo, como el que tengo yo, pero vuestro de equipo. Eso, eso es, cuando empieza la subida es cuando empieza mi terreno y bueno, cuando me encuentro más cómodo. Conseguir ocho triunfos en una categoría como Junior, en España y también en el extranjero, como estamos viendo, no es nada fácil. Sois, sois muy pocos los elegidos, los que entráis en equipos selectos, también en el calendario junior, que también es complicado el sacar las carreras, pero levantar los brazos como tú lo has hecho, también tiene un mérito tremendo, Emilio. Sí, eso es, hemos sido muy pocos, creo que hemos sido tres o cuatro los que hemos hecho más de ocho, ocho triunfos en esta temporada en toda España y, y bueno, un honor estar ahí con, con los que hemos conseguido esos triunfos y bueno, a seguir aprendiendo y disfrutando de la bicicleta. Y es que tu equipo, el Marisavijuelo, ha conseguido 17. Triunfos y tú has hecho ocho, o sea que has sido el, el auténtico protagonista. En las carreras te sentías vigilado. Sí, bueno, al principio sí que, bueno, pues estaba ahí todo el mundo a ver qué pasaba, a ver qué pasaba, pero bueno, a medida que ha ido pasando la temporada sí que, bueno, te sientes un poco más vigilado, pero bueno, eso también motiva un poco. Ahora, el futuro, ya se ha anunciado que fichas por el Finisher, el filial del Ker Pharma. Es también eh, uno de los equipos relevantes y iba a decir yo la revelación de la Vuelta Ciclista España de este año. ¿Cómo es. es ese paso para ti? Pues muy grande, la verdad. Lo, lo afronto con muchísimas ganas porque bueno, ya pasas de un entorno un poco más familiar como ha sido estos cuatro años con el, con el Maguisa a un equipo pues ya casi profesionalizado. no Tiene un equipo profesional que lo, lo han demostrado en la Vuelta a España, que han hecho un carrerón. Y bueno, en la cantera ninguna queja, la verdad. Muchísimas ganas de empezar con ellos y, y bueno, de, con el apoyo que me han dado y la confianza que me han transmitido los directores y sobre todo Juan Joroz, pues encantado de estar con ellos. ¿Cómo fue esa relación? Ahora que se puede contar, porque me alegro de, de haber contactado contigo, lo tenía pendiente desde hace varios meses, pero sí. siempre suele ser, eh, bueno, hay que esperar, alguna cosilla hay, pero ya que se sabe el equipo al que vas. ¿Cómo son esas cosas? Y en este caso, a vuestras edades, llaman a tus padres, eh, contactan contigo, habéis hablado también con otros equipos en otras carreras. ¿Cómo se va cocinando todo eso? Bueno, se va cocinando poco a poco y bueno, cada uno se lo va ganando de, de una manera diferente. Pero bueno, en mi caso fue que en mayo, más o menos, eh, contactaron con. Se lleva muy bien con uno de, de Bejar que se llama eh, Santi Blanco y bueno, contactaron. El mítico Santi Blanco. Sí, eso es. Eh, contactaron con él, hablaron un poco con Moisés que también tiene mucha, mucha amistad con ellos y bueno, poco a poco vieron que pues podía da, dar el callo, como se dice, e ¿no? intentaron ficharme, también me llamaron de otros lados, me, me intentaron fichar de otros lados, pero bueno, tenía claro que quería ir al equipo Finisher. ¿Cómo crees que te va a cambiar la vida o en qué va a cambiar tu rutina en cuanto a entrenamientos, en cuanto a viajes, concentraciones? Un poco no sé si ya está planificado cuándo empieza un poco tu nueva vida. Bueno, ya ya ha empezado más o menos nueva vida, no sé yo si llamarlo así, pero pero sí, son nuevos objetivos que se plantean en, en la carrera y bueno pues afrontarlos con las mayores ganas de todas y ya por ello, la verdad. ¿Vas a seguir en, en tu entorno? ¿Te vas a tener que desplazar? ¿Cómo va a ser? Aquí voy a seguir, voy a seguir en Ávila, que es difícil que me muevan de aquí, pero, pero bueno, sí, también tendré que subir de vez en cuando a Navarra con el equipo y tal, pero, pero bueno, aquí, aquí donde mejor, donde mejor si estás aquí. En casa, ¿por dónde sueles entrenar de manera habitual? Bueno, suelo entrenar por la zona, pues eso, por la zona de Piedraíta, que está ahí el puerto de Peña Negra, y también suelo ir mucho hacia la zona de Béjar, Barco de Ávila, Tornavacas, también bajamos alguna vez a Extremadura cuando hace más frío, y, y bueno, sobre todo por esa zona. Por aquí mucho más a la capital no, no vengo mucho, pero bueno, seguramente este año me toque venir ya que tengo más horas de entrenamiento. Es que cuando dicen lo de que una etapa empieza patapumpa arriba, eso es lo que tienes tú en tu pueblo. Patapumpa arriba, a Peña Negra. Eso es, eso es tal cual, topo, patapumpa arriba y empezar a subir. No te da tiempo ni, ni a calentar ni nada. No, Oye, no. en cuanto a compañeros y todo, es una experiencia tremenda en el equipo de de Salamanca ahora eh, con nombres y entre nombres a lo mejor entrenando que los ves en la tele y que los tienes de referencia no sí eso es hay muchísimos referentes por ejemplo Pablo Castillo del que en Pharma que ahora ha fichado por el Movistar pues es un gran referente a seguir que en la categoría sub 23 pues la reventó prácticamente el primer año el segundo lo hizo lo hizo genial ganando todas las carreras que quiso y bueno ya lo ha demostrado un profesional que lleva dos años y, y bueno un ejemplo a seguir la verdad Oye, también tengo, tenía ganas de hablar con, con chavales como tú, y tú hablas también además muy bien y se agradece. Cuando ves por la tele a tipos como Vanderpool, como Pogachar, como Ebenepool, como todos los que estamos viendo, que prácticamente, como tú dices, han batido récords y las etapas sub-23 o los ciclos sub-23 han pasado a profesionales directamente, a vosotros os entran las prisas, eh, tú dices... Eh, no me tengo que fijar en eso, sí en lo bueno, pero no en tener prisa. Los directores también están como avispillas diciendo, a ver, ¿cuál cojo que es el bueno y, y no fallar? ¿Tú cómo lo ves eso? ¿Te entra la agonía de decir, uf, que tengo la edad que tengo y ya están tíos ganando tour? Bueno, yo lo veo todo con, con mucha tranquilidad, con mucha calma. Cada uno tiene su vida y cada uno tiene su, su propio proceso. y Yo creo que, que para mí, pues a lo mejor pasar a profesionales de, desde junior, pues a lo mejor era muy pronto. Y la verdad, prefiero estar unos años en la categoría sub-23, que parece que está desapareciendo, pero, pero creo que, que es primordial y, y nos hace madurar a todos los corredores que pasamos por ahí. Y bueno, qué mejor forma que hacerlo co con el finisher y, y encantado, la verdad. Y de forma paralela y complementaria iba a decir, te estás preparando a nivel de estudios, continúas. Eso es, continúo estudiando, ahora lo estoy haciendo a distancia, hago el grado superior de deporte. Que lo compagino con la bicicleta, así tengo más tiempo para, para entrenar. Así que este año a distancia, en casa, más tranquilo. Así que bien, bien. Ya tienes un palmarés relevante, pero en la provincia de Ávila, igualar lo que se ha conseguido en los últimos años está difícil. Últimos ejemplos: David González con sus triunfos al sprint, eh, Diego Rubio que también sus participaciones en, en Vuelta a España y más allá del calendario internacional. Y no me olvido, como él y como ellos, defendiendo el mayor de España. Eso también a ti te ha llegado. Sí, sí, eso es, eso es. Por pues muchísimo honor, la verdad, intentar igualarles o, quién sabe, a lo mejor ganarles. Eso eso siempre está ahí, siempre se podrá hacer. Y bueno, como, como ya te he dicho, con, con muchísimas ganas de, de seguir aprendiendo, que, que es de lo que se trata esto. Y en la nave de aquí al lado, es decir, en la pared que yo señalo y de espalda a ti, hay un campeón de Tour de Francia, no sé si te suena, un sí, tal sí. Carlos Sastre. Me Candil. suena, me suena, me suena. Sí, sí, pues con Carlos sí que tengo relación, eh, he hablado muchas veces con él y, y la verdad, pues otro ejemplo a seguir de, de los muchos que hay en, en la provincia y, y pues mira, aquí hay una persona que, que al que necesita la ayuda y como... Como a todo el mundo, pues bueno, hemos ido ahí, nos ha ayudado en todo lo que, ha necesitado, todo lo que hemos necesitado. Claro. ¿Tú de qué año eres? Yo soy del 2006. Es decir, el tour suyo lo has visto por la tele, eh, viéndolo en YouTube alguna imagen, ¿no? Bueno, tengo grabado ahí el, la subida al, al PDE, así que sí, sí, me lo he visto, me lo he visto. Bueno, pues oye, ¿qué puerto te gustaría a ti entrenar y subirlo de manera competitiva? Fue ahí, hay cantidad de ellos, pero bueno, el que más me gustaría correr y a poder ser ganar es en el Angliru, claro. Chava Jiménez. Exacto, exacto. José María Jiménez Astre. Sí, sí, sí. Ese nombre, ¿te, te imaginas en otra de, de las curvas el poner Emilio García? Ojalá, ojalá, ojalá sea así y, y bueno, junto ponerlo ahí junto al Chava, pues sería un honor. Pues Emilio, muchísimas gracias por estar con nosotros en la jornada. Un placer conocerte, escucharte, ponerte también rostro más allá de, de las fotos y, y de las imágenes con el casco, con las gafas, sí, sí. a veces no se os conoce luego cuando vais de, de paisano, sí, pero sí, que sí. muchísimas gracias por estar con nosotros, que te seguiremos, por supuesto, en el equipo Finisher y que sea esta la primera de muchas entrevistas que será bueno para ti y también para mí, porque yo creo que tienes mucho que dar al ciclismo y si no es así, que sigas aprendiendo y disfrutando de la vida junto al deporte. ¿vale? Eso es, muchísimas gracias a vosotros por llamarme y por darme esta oportunidad para hablar con vosotros pues él lo sabe también entrenando que tenemos que tener una precaución y eso lo recordamos también a los conductores, también a los ciclistas, la distancia que hay que mantener cuando se ve a un ciclista por la carretera, que es al menos metro y medio. Porque hay distancias que te dan la vida. La 8 Ávila y Diego Díaz, montajes eléctricos, se preocupan por la seguridad de los ciclistas, por la de todos en la carretera. Tenlo siempre en mente, hay que estar a metro y medio. Emilio García ha sido nuestro último protagonista de la jornada de este lunes, que hemos estado haciendo con todo el gusto y de una manera especial porque hemos contado hechos históricos como esa victoria del Real Ávila ante el real oviedo en la copa del rey pero todos vosotros sois importantes los deportistas los clubes y también vosotros los espectadores que siempre todos los lunes estáis pendientes de este programa que se emite los lunes por la noche a partir de las nueve y media hemos cambiado el horario a partir de las nueve y media de la noche mañana martes tanto por la mañana como por la tarde están las redifusiones y también podéis encontrar el programa íntegramente en el canal de youtube de la 8 Ávila. De esta manera nos despedimos los que hemos estado a este lado de las cámaras, dando las gracias a los que participan, a los que participáis y sobre todo a los que nos veis, que nos dedicáis tanto cariño también cuando nos vemos en las instalaciones deportivas de la capital o de la provincia. Intentamos atender a todos y con ese gusto y con ese privilegio de contar los deportes de Ávila, nos despedimos hasta el próximo lunes.